primera entrega en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de la documentación que hace a los estudios que hemos estado haciendo tanto en el mes de abril y en el mes de octubre del 2016 y en marzo de 2017 sobre la contaminación del suelo que pretendemos que algún día sea el futuro bosque urbano. Pedimos a la Consejería de Medio Ambiente que inste al Ayuntamiento de Málaga a que incluya estos suelos en el catálogo de suelos contaminados según la ley vigente.